técnico de la selección, Gustavo Quinteros, se refirió como tontos a algunos periodistas y que no le abruma las críticas, ya que no le hace caso a los tontos. Y cuando se le consulta sobre las críticas del periodismo, el DT solo se ríe y no contesta. El presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Carlos Jordán, indicó que como existen periodistas ignorantes, también hay técnicos ignorantes. Pero no es ser ignorante y decir que la selección sigue último en la tabla. Finalmente fuimos a buscar al presidente de la Federación, Carlos Chávez, pero no virtió ninguna declaración. En Oriente habrá cambios para su visita contra La Paz a media semana. El técnico Carlos Ramaciotti manifestó que tendrá que buscar jugadores del equipo de la CF. Aunque la consigna será la misma, continuar con el mismo nivel y arrancar los 3 puntos. Los festejos son una emoción, pero no solo lo hacen los jugadores cuando convierten un tanto. También están los festejos de los técnicos, como el de Mourinho de caballito, o el de Maradona cuando se lanza a la piscina, o solo festejar con mucha euforia con sus jugadores. La cuestión es festejar. En Colombia se protagonizó una lesión terrible sobre Trancredi, jugador del América. Su colega de Millonarios prácticamente le partió la pierna y tuvo fractura de tibia y peroné, causando susto. Entre los que observaban la grave lesión, en la primera fecha el máster de los mejores tenistas del mundo, Roger Federer y Rafa Nadal arrancaron con una victoria. Y ahora se espera el enfrentamiento entre ambos tenistas. Curioso lo que le ocurrió a este boxeador, que cuando lanzó uno de sus golpes hacia su oponente, acabó golpeándose a sí mismo.